gracias por la asistencia a esta rueda de prensa para dar a conocer pues recomendaciones de cuáles deben ser las condiciones en las que tienen que estar las rutas de evacuación del volcán Popocatépetl aquí en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. Voy a presentar al presidium que está encabezado por especialistas en la materia. Antes que nada, al ingeniero García, Enrique García Fuentes, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. Gracias por estar aquí, presidente. A continuación, el ingeniero Jesús Ramiro Díaz, coordinador del Comité de Vías Terrestres del CICEPAC. También un agradecimiento por estar aquí. Al ingeniero José Oscar Ayala Bernal, presidente de la AMIDAC, Delegación Puebla, también quien hace presencia para hablar sobre el tema. Al ingeniero Abraham Eduardo Cadena Sánchez, del Comité de Vías Terrestres del CICEPAC. Al ingeniero Ricardo Alberto Olea Ayala, también integrante del Comité de Vías Terrestres del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. Y finalmente al ingeniero David Morales Flores, también integrante del Comité de Vías Terrestres del CICEPAC. Voy a cederle pues, el micrófono al presidente del Colegio de Ingenieros, Enrique García Fuentes, para que nos dé la bienvenida a esta rueda de prensa sobre las rutas de evacuación del volcán Popocatépetl. Muchas gracias a Marco Fierro y muchas gracias a todos ustedes por su presencia en esta, en la casa sede del Colegio de Ingenieros Civiles. Hoy que se habla tanto de la sociedad civil, pues bueno, las asociaciones civiles como los colegios de profesionistas tenemos muchos años en esto, 55 años nada más, y siempre con la pretensión auténtica de ser la voz técnica de la sociedad. Y cuando digo técnica, me refiero a los temas que atañen a la ingeniería civil. Hoy nos ocupa el estado que guardan las rutas de evacuación de todas las poblaciones, juntas auxiliares y municipios cercanos al volcán Popocatépetl. Y para nosotros es importante resaltar que siempre los temas de ingeniería, pues bueno, hay un momento en donde se vuelve importante la opinión de los ingenieros civiles, pero no es que es un trabajo de largo plazo. Quiero decir, el que hoy estén en el estado que se encuentran las carreteras, quiere decir que en el tiempo o dejamos de hacer algo o lo hicimos. Me llama la atención además que en el recorrido que hizo el gobernador, junto con Protección Civil Federal, bueno, la presencia de civiles es muy poca. De hecho, quienes encabezan la Secretaría de Infraestructura pues están lejos de tener la profesión de ingeniero civil. Y eso es importante porque ahora lo vamos a platicar justo con verdaderos especialistas en el tema, todos ellos integrantes del Comité de Ingenierías Terrestres del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla y además de la Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres. Entonces, todas las dudas que ustedes tengan, que al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, créanme que aquí pueden ser solucionadas. Si estamos siempre atendiendo los temas a partir de la emergencia, estamos condenados a siempre hacer mal las cosas. Entonces, la invitación es a que conozcamos cuáles serían las acciones de recomendación actuales con lo que hoy tenemos, pero además, ¿qué tenemos que hacer para mejorar estas vías de evacuación? Que desde 1999 prácticamente están en el mismo estado y prácticamente son las mismas. Entonces, le voy a dejar la palabra a nuestro coordinador del Comité de Vías Terrestres, el ingeniero Jesús Ramiro Díaz, para que ahonde más en este tema. Es un tema especializado, ya decíamos que hay muy poca presencia a nivel del gobierno del estado de ingenieros civiles, pero encontrar todavía ingenieros civiles y con la especialidad de vías terrestres todavía es más difícil. Entonces, le dejamos la palabra al ingeniero Jesús Ramiro Díaz. Muchas gracias a todos y otra vez bienvenidos a esta la Casa de la Ingeniería Civil en Puebla. Muy buenos días, muy amables a todos. Te agradezco la compañía de la invitación primero del Colegio de Ingenieros Civiles de Estado de Puebla, nuestra casa de ingeniería.
y también la cooperación de todos los miembros del Comité de Gastroenteritis. Agradezco también la presencia de Lina Oscar Ayala, presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenteritis, a la cual pertenecemos prácticamente todos los que estamos por acá, y esta asociación que ya tiene bastantes años. Bueno, brevemente entraremos, pues pusimos una nota por ahí. Sí, efectivamente, estas rutas de evacuación empezaron su construcción en 99, en la actividad volcánica en ese año. Se dio una buena alternativa, aprovecha del tipo de terrenos limo-arenosos que están por allá y ponerles un solo cemento que ha durado bastante. También ha servido de muchas cosas el tema de transportación, incluso de desarrollo para las propias comunidades, que han sido beneficiadas. Vamos hasta los que hacemos ejercicio, como el ingeniero Enrique, que luego va a las rutas del volcán en la bici, y por eso también lo hacemos conocido. Seguido andamos por allá, últimamente pues, bueno, nos han evitado que vayamos. La contingencia, sin embargo, pues bueno, este ir y venir en las rutas también, dije Oscar Ayala por ahí estuvo muy pendiente en su tiempo, en el centro CT Puebla, cooperando y colaborando con todo este tema. No solamente han sido la construcción original, efectivamente ha habido varias intervenciones, se le ha metido un poco más de dinero, sin embargo, originalmente es la misma estructura. Se ha tenido por ahí el manejo, ha estado pues, manteniéndose con un bacheo pues, más o menos regular. Regularmente cuando llueve, que es está próxima a la estación, a veces hay deslaves, a veces hay inundación de material en el camino, a veces los caminos se interrumpen, han tocado, tenemos que dar una vuelta por allá. Y estar por ahí pendientes en pues, temas de estabilidad de taludes. Además de todo esto, la dinámica propia de las comunidades ha estado, pues, se han agregado topes a la ruta de evacuaciones, completamente contrario al tema de manejar la velocidad y cuando se requiere. La ubicación de tianguis en la ruta también, a veces hacen cierres parciales y bueno, pues, la gente desconoce todo este tema. Sin embargo, pues entre una contingencia cierta de esta naturaleza, pues bueno, primero queríamos proponer mantener esa vigilancia constante de la operación, también mantener la vigilancia constante del estado actual de la infraestructura, desde revisar los pavimentos, tapar los baches, componer los deslaves pequeños que ha habido, también así como mantener despejado, colocar el señalamiento necesario, mantener los vehículos mal estacionados fuera de la circulación, que se mantenga un tránsito precario, si ustedes quieren, y también algunos temas ya más avanzados, que sería pues, la localización de ampliaciones de esquinas, que a veces sube un camión, un torto, y tiene que dar 3-4 vueltas para poderse pasar, para acomodarse. Esto en una circunstancia de emergencia pues es completamente inoperable. También el tema de no se ha seguido un análisis del crecimiento de las poblaciones, que si bien ha aumentado el número de vehículos, ha aumentado el número de personas, pues la confluencia de las zonas de resguardo al tratarse de una emergencia saturarían las vías actuales, no tienen capacidad. Entonces tendríamos que tener un tema, pues también conjuntamente de ampliación de ese plan de emergencia de evacuación, buscando vías alternas para poder dar el flujo necesario. Tendríamos formaciones de colas estimadas en forma particular 2 kilómetros. Entonces sí tenemos un problema, pues de alguna manera mayor. El tema de nosotros, bueno, en general sería mantener un orden, una coordinación desde el punto de vista de protección civil, desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista de infraestructura, para obtener operable estas condiciones. Las emergencias desgraciadamente no avisan. Tenemos antecedentes de que la actividad volcánica es regular, sin embargo no podemos descartar un evento fortuito de grandes alcances, y tendríamos que estar preparados para ello.
Sin embargo, en este tema, desgraciadamente, en un evento más grande, tendríamos algunos problemas, tendríamos que hacer algo que tendría que evaluarse, tendría que mitigarse, paliarse de alguna forma. En general, las condiciones, pues ya se las he explicado muy, muy rápidamente. Condiciones que tendríamos que ver también con recursos que se tendrían que inyectar. Por ejemplo, en la mañana estábamos comentando en un desayuno ahí en la Asociación Mexicana de Aves Terrestres que aproximadamente tendríamos, calculamos por lo menos 10 puentes angostos en las rutas. Que esos puentes angostos, de alguna manera, tal vez ya exista el proyecto en el centro ST, o se tenga, pero desgraciadamente no hay recursos para hacer la obra, para ampliarlos. Esto daría, pues, quitar un poco de cuellos de botella. También tendríamos que ver los temas de, pues, localización, aunque la carretera pasa por el centro del pueblo, la geografía, geografía que tenemos ahí en el volcán, pues bueno, es muy escasa, prácticamente una calle de bajada, barrancas a los lados, y en estas condiciones a veces no es posible evitar o dar un libramiento a las poblaciones. Sin embargo, tendríamos que tener algún tema de rutas alternas para construir una opción. También mantener vigilado todo este tema de medios de transporte para las personas que lo carecen. Tener también un plan de contingencia de evitar los cierres parciales, la ubicación de los tianguis, la ubicación de vehículos mal estacionados, retirarlos. Y bueno, una constante vigilancia, constante de personas que sepan qué hacer y sepan cómo conducir y sepan el plan general de las evacuaciones. En general les podríamos decir que este es el tema. No sé si alguno de los compañeros también nos quieran auxiliar con alguna aportación adicional. David, Inge, Oscar, Ricardo, Inge, Cadena. Si me gusta, Inge. A ver, si va. Adelante con Inge, Cadena. Buenos días a todos. Yo más que nada, un poco quisiera retomar la parte de cómo se inician a definir las rutas de evacuación. El 96-97, que fue cuando a nuestro país le empezaron a pegar muchos desastres naturales, se empezó a ver qué mecanismo podíamos implementar para poder atender esos desastres naturales. Por ahí 97-98 nos empiezan a pegar mucho de los huracanes, los temblores, y viene el problema también del volcán. A raíz de ahí empezamos a revisar y se empieza a revisar qué hacer para poder mitigar los posibles daños que tuviéramos ante esos fenómenos naturales. Se empezaron a definir como regiones vulnerables y obviamente la parte del volcán fue una de las principales que trató de tomársele más énfasis, y es a partir de ahí y con la creación del FONDER, porque además no había un mecanismo para atender estos desastres naturales, se empieza a ver cómo en algún momento que se presentara una emergencia de ese tipo poder atenderlo. No se construyeron los caminos, es una aclaración que quisiera hacer. Se tomaron los caminos existentes y únicamente se empezó a buscar cómo mejorarlos. Desafortunadamente por la zona en que se encuentran, obviamente pues 100% montaña, la dificultad es un poco complicada. Sin embargo, se empezaron a definir unas rutas tanto en el estado de Puebla como en Morelos, Estado de México y Tlaxcala. ¿Cuál fue el parámetro que se tomó? Que a fin de cuentas hay un radio de seguridad que fue determinado por Protección Civil, que los primeros 20 kilómetros pues son los más peligrosos, porque según los estudios de geológicos, pues es donde si hay una erupción son los primeros que van a tener más problemas. De ahí viene un radio de 30 kilómetros, y entonces amplió eso y se manejó como también peligroso, pero con menos riesgos. De ahí se deriva otro de 50 kilómetros, donde obviamente de ahí se empieza a definir lo de las rutas.
Creo que en aquel momento se tomaron los caminos que tenías y el compromiso que había es irlos mejorando, corrigiendo muchas cosas porque traen problemas de alineamiento vertical, alineamiento horizontal, cruzan calles, son calles prácticamente algunos, entonces eso en una evacuación pues sí es complicado. Se empezó a manejar sobre la determinación de cuáles se tendrían que mejorar y se empezaron a hacer los estudios y proyectos. Sin embargo, el problema fue que no se contaba con los recursos. Entonces, lo que se ha venido haciendo es como que mitigando lo posible y a lo mejor invirtiendo en labores de conservación, en labores de reconstrucción en algunos tramos, pero no se ha atacado lo principal que es el mejoramiento y modernización de esas rutas de evacuación. En el caso de Puebla, incluso yo me atrevería que dentro de nuestros puntos que manejamos en la nota es definir exactamente cuáles son esas rutas de evacuación. Sí se tiene una relación de caminos, sí se tiene la longitud, pero se requiere para poder planear qué vamos a hacer, un levantamiento a detalle de qué está pasando con los caminos. Creo que los sustos que nos está dando ahorita el volcán, a lo mejor todavía nos está diciendo aguas, por ahí les voy a llegar un día de estos, y no hemos tomado en serio esa parte de mejorar esas rutas. Entonces, creemos que lo principal es la planeación de esas rutas de evacuación. Y obviamente yo no me quedaría en Puebla, porque pues, también el Estado de México y la parte de Morelos está muy próximo a los posibles daños. Estamos hablando de alrededor de 500 kilómetros, junto a los cuatro estados, que se requiere revisar si son las rutas adecuadas, qué tramos hay que mejorar. Y obviamente lo más importante, que a lo mejor ahorita sí lo conoces, es la señalización. Muchos de estos caminos en su momento a lo mejor se les puso el señalamiento como nos marcan las normas de un camino de ese tipo, pero a lo mejor por el caso especial de segunda ruta de evacuación requiere mucho más señalamiento. Y es ahí a lo mejor donde pudiéramos ahorita atacar ese tema, la señalización. Y no solo la señalización en cuanto a que te vayas por la ruta. Creo que ahí necesitamos una campaña también de educación vial, porque digo, si en la ciudad tenemos problemas con la educación vial, pues imagínense cuando empiece una emergencia por la erupción del volcán, pues la gente que está arriba tiene que tener claro qué es lo que se va a hacer. Establecer esos puntos, porque de repente cuando empieza una erupción, pues dicen, ahora vamos a poner aquí un albergue. Creo que tenemos que tener muy bien definidos esos albergues y deben estar funcionando todo el tiempo del año. Entonces, ese tipo de cosas requieren de planeación. Y creo que uno de los problemas que tenemos ahorita es la falta de planeación. Y digo, no solo en ese tema, en otros temas, en el caso de protección civil, en el caso de que ya no existe el FONDEL, que a lo mejor era un mecanismo muy ágil para poder contar con recursos tanto de para actividades preventivas como para ya atacar una emergencia. No se cuenta con un mecanismo para hacerlo ahorita. No se desapareció el FONDEL erróneamente porque a fin de cuentas pues sí traía errores, porque a fin de cuentas costó trabajo echar a andar el FONDEL. En sus primeros años, créanme que la facilidad de poder bajar recursos era muy, muy buena, sin embargo también los gobiernos de los estados empezaron a abusar de eso. Entonces fue uno de los temas que se fueron metiendo controles, pero era un mecanismo muy ágil para poder atender este tipo de emergencias y contemplaba de manera preventiva y contemplaba para atender emergencia. Entonces creo que falta definir si desapareció con qué mecanismo vamos a implementar para ese tipo de actividades. Sí, bueno, aquí estamos hablando del volcán, pero pues, ¿qué pasa? Pues ya nos pasó en Puebla, en 39 temblores, nos atacaron 5 o 9, fueron 9 estados, ciclones, entonces nos hace falta ese tipo de mecanismos establecidos. El otro punto que yo sí quisiera aclarar es que en 1996 la red de caminos rurales y carreteras alimentadoras se le entregó al gobierno del estado. El responsable de las rutas de evacuación, porque el 96% de las rutas de evacuación
son caminos rurales y carreteras alimentadoras, le corresponde a los gobiernos de los estados. La federación tiene un porcentaje bajo, pero la federación, su responsabilidad es la red libre de peaje, que en el caso de Puebla, pues sería la que va a Isócar de Matamoros, en el caso de Morelos, la Ciudad de México, e incluso Tlaxcala, que tiene considerado por ahí una red federal. Porque a fin de cuentas no es bajarlos a un punto, sino desalojarlos totalmente. Entonces, en ese momento, las rutas de la red federal libre de peaje deben tener buen servicio y buena señalización y especificación. Entonces, el problema de los recursos es 100% estatal. Sin embargo, la federación, por los antecedentes que tenemos de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, o sea, sí se han asignado recursos para poder darle un poco de mantenimiento a las rutas de los pasajeros. Pero los recursos que debe de contemplarnos es el gobierno del estado. Y la verdad sí es un poco complicado pues, que digan que sí están bien. No es cierto, ¿no? Digo, el hecho de que tengan topes, discúlpenme, el tope no es un algo técnico oficial. El tope lo pone porque pues, tampoco hay una educación vial. Pero en una emergencia, pues los topes es el primer obstáculo que tenemos. Nosotros, las curvas en las calles, tiene que revisarse si en algunos se ha contemplado algunos libramientos, a lo mejor en los más importantes, ya bajando a hacer libramientos para poder salir más rápido. Entonces, técnicamente tenemos que revisar. Y una de las propuestas es hacer eso, hacer un levantamiento georreferenciado de las rutas de la crisis, de tal manera que podamos determinar no solo exactamente la ruta. Yo estaba viendo por ahí que yo me quedé que eran 191 kilómetros, pero en un reporte por ahí de 2022 ya van de 271 kilómetros. Entonces, como que dices, aguas, hay que ver qué es lo que está pasando. ¿Tienen claro o no se tiene claro más la longitud de las rutas de evacuación? Entonces, por ahí es por donde creemos que tenemos que ir bien. Recomendación muy importante, la planeación, evaluar, porque efectivamente tenemos algunas que hay que mejorar y modernizar, y revisar porque en su momento se hicieron muchos estudios y proyectos de algunas de las rutas existentes. Es lo que yo quería un poco aclarar. Muchas gracias. A continuación le voy a ceder el micrófono a Mario Alberto Rojas, especialista en gestión integral de riesgos, que precisamente está en el público para que haga una intervención y nos comente sobre el tema. Muchas gracias, Enrique, ingenieros, muy buenos días. Me encanta estar aquí con ustedes y poder platicar un poquito acerca de cómo el Colegio de Ingenieros podemos coadyuvar, porque estamos en esa idea, en esa alineación de ayudar a que todas estas situaciones críticas para la sociedad se lleven de mejor manera. ¿Cómo? Pues con acciones de recuperación social. Desde luego, las rutas de evacuación son esenciales para todos, para transporte, comercio, para muchas situaciones, y en este caso son esenciales para el poder evacuar a las personas que están en las zonas donde SENAPRED o las instancias de protección civil han marcado como zonas de muy alto riesgo, ¿no? Entonces, derivado de ello, bueno, se han hecho recomendaciones generales, las cuales son inmediatas y algunas de que no solo debe cumplirse durante esta crisis, sino que tiene que ir más allá a través del tiempo. No sé si esas ya se le leyeron o las se presentan ahí. Ah, ok, bueno, entonces tenemos como parte de nuestra actividad social con protección, como ingenieros civiles, nosotros nos enrolamos en algo que se llama gobernanza del riesgo. ¿Cuál es la gobernanza del riesgo? Es que como sociedad civil, como miembros de una sociedad,
estamos totalmente dispuestos a ayudar a las instancias de gobierno que así lo requieran, aportando todas nuestras especialidades, que como tenemos aquí geotecnia, caminos, ingeniería sísmica, tenemos una gran variedad de especialidades, las cuales ponemos a disposición del gobierno del estado, o gobierno federal, o a la instancia que se requiera, para generar eso que les platico, esa gobernanza del riesgo, la cual ayuda a que los procesos de crisis se lleven a cabo de una forma más suave para la sociedad. Y bueno, dentro de las recomendaciones que nosotros estamos llevando a cabo, son algunas acciones de índole inmediata, las cuales son inspección de los estados del pavimento, inspección de las obras de drenaje complementarias para estructuras medianas y mayores, como pueden ser alcantarillas, fuentes, revisión de comportamiento en zonas inestables como taludes, cortes, terraplenes y muros de contención, registro en zonas de conflicto por vehículos estacionados en zonas críticas, revisión del señalamiento restrictivo, programa de continuo de mantenimiento y periódico para mantener operando eficientemente las vías de comunicación, como son superficie de rodamiento, obras de drenaje, complementarias y estructuras que las componen. Reparación y reposición del señalamiento, acciones de mejora para solucionar zonas inestables, retiro de topes y bordos y limpieza que pueda disminuir o atorar ahí el tráfico en estas vías, ¿no? Estas son acciones inmediatas, pero no quiere decir que solo sean propias de la crisis, sino que tienen que ir más allá a través del tiempo. Las acciones continuas son desde luego son mejoras para la operación del tráfico permanente mediante la presencia constante de autoridades de tránsito, realizando retiro de vehículos mal estacionados, reforzamiento de señalamientos en zonas donde se requiera, coordinación con autoridades locales, vecinos y demás para evitar cierres eventuales o semipermanentes de dichas rutas de evacuación, mantener vehículos semipesados en óptimas condiciones y en operación adecuada. Acciones específicas que son mejoras físicas urgentes, todos los caminos requieren de ello, en mayor o menor grado. Solucionar puntos de conflicto como reducciones de carril y esquinas, ampliaciones de carril de circulación, ampliaciones de radios de curvatura, esto es esencial para que los vehículos puedan llevar una velocidad adecuada. Mejoras físicas mayores son libramientos de comunidades y zonas urbanas, que por la cantidad de vehículos que están desalojando pudieran provocar ciertos conflictos viales. Pero desde luego también es importante hacer el comentario, nosotros dentro de nuestra multiplicidad de disciplinas que tenemos en el colegio, es recordarle al gobierno, a las autoridades necesarias, las cuales deben llevar a cabo acciones adicionales, como son preparar adecuadamente los albergues, y dentro de esos albergues deben contar con algunos colchonetas, ropa de cama básica, agua potable, cocinetas, áreas lúdicas para los niños, es esencial, servicio de atención psicológico es vital para las personas. ¿Por qué? Porque no solo están dejando sus hogares, sino están dejando animalitos, los cuales son muy importantes para ellos, atención médica, vigilancia externa e interna dentro de los albergues, porque muchas veces los grupos más vulnerables dentro de los albergues no son las mujeres o los ancianos, son los jóvenes, porque sufren de mayor violencia sexual. Entonces, son entre las muchas acciones que se proponen, y desde luego acercarse a los especialistas de planeación social, porque muchas veces sucede que por taparnos una parte del cuerpo destapamos otra, esto es, si cerramos parques, cerramos escuelas, evitamos que los niños vayan a tomar clases físicamente, desde luego lo estamos protegiendo, pero también se generan en efecto dominó otros problemas, como son las escuelas, los niños, toda la actividad correspondiente,
generan empleos, generan comercios, generan transacciones económicas, las cuales se ven suspendidas por esas clases que no se están impartiendo. Esto es, hay una pérdida de la continuidad de operaciones dentro de la sociedad. Entonces, está bien que los niños se cuiden, pero también hay que tomar en cuenta los efectos sociales posteriores o en paralelo que se van a generar. Bueno, de forma genérica, ese es el comentario que tengo desde la visión de la gestión de riesgo que tenemos aquí en el colegio. Muchas gracias.